El suicidio de una médica que durante 7 meses fue acosada y amenazada de muerte por militantes antivacunas ha causado una gran conmoción en Austria. Lisa María Kellermeier, de 36 años y defensora de la eficacia de la inmunización contra el coronavirus, fue hallada muerta la semana pasada en su consulta médica de Wels, en el oeste de Austria. Miles de personas se han concentrado este lunes en Viena y otras ciudades del país para expresar su solidaridad y conmoción por la muerte de la doctora, a quien la policía no brindó protección ni tan siquiera investigó sus denuncias de amenazas. I really had that feeling that she did not have a lot of support, neither from the police nor from the politicians, nor from the chamber of doctors, and I was kind of upset about that. El acoso comenzó en noviembre de 2021 a raíz de una manifestación de antivacunas. Las amenazas en las redes sociales dieron paso a ataques físicos, como cuando un grupo de antivacunas irrumpió en su consulta y difundió imágenes de sus empleados y pacientes. Ante la pasividad de las autoridades locales, una hacker alemana se ofreció a investigar el caso y sospechó que detrás de las amenazas estaba un conocido ultraderechista alemán.